Había talleres mecánicos, había hoteles, había empresas de camiones, había máquinas esquiladoras, agencia ANCAP, eso gracias a Dios hasta ahora la tenemos acá. Aeroclub de Piedrasola con 4 aviones, carnicerías, que ahora no hay tampoco. Vale, tampoco hay ahora. Acá en casa estamos en el departamento de Paysandú. Crucé la calle y estamos en el departamento de Tacuarembó, la que divide la calle esta. La corte electoral viene por Paysandú, digo, la intendencia es por Paysandú, la escuela es por Paysandú. Yo soy funcionaria de la intendencia de Paysandú, pero paradójicamente no conozco Paysandú. Nosotros todos vamos a Tacuarembó por el tema de distancia. Estamos a 70 kilómetros de Tacuarembó y sin embargo este de Paysandú estamos a 240 kilómetros. Cuando pasaba el tren era un acontecimiento. La gente iba a la estación que queda casi afuera del pueblo, iba a ver pasar el tren. Había días que teníamos hasta 4 trenes para viajar para el norte y para el sur. Se sacaron el tren, se murió prácticamente Piedrasola. Creo que no pasaba ómnibus, enseguida no pasó ómnibus, después recién al tiempo pasó ómnibus. 2 veces por semana, vienen los lunes y los viernes. Tenemos doctor permanente acá. Ahora viene una vez por semana, viene la doctora. Hace 22 años que concurro aquí a trabajar. Me gusta mucho esa parte del contacto personal, del conocer todas las historias de vida, de haber tratado a la madre, tratar al hijo, tratar al nieto en este momento. Lamentablemente la población ha ido disminuyendo y si bien antes veía mucho más niños, por ejemplo, mujeres embarazadas, ahora la natalidad está bastante disminuida. Cuando yo iba a la escuela éramos 150 niños y ahora hay 20. Aquí hay escuela hasta sexto año. Después ya la parte del liceo la tienen que hacer a 26 kilómetros de acá, en un ómnibus que van todos los días hasta Tambores y vuelven al mediodía. Jóvenes así en realidad vamos quedando poco ahora. Porque muchos trabajan, otros estudian afuera. Yo nomás estoy estudiando en Rivera, digo, pero cada vez menos más que estamos de parciales, yo vengo a Piedrasola. Y el que tiene ganas de hacer algo y de seguir, tiene que irse a la ciudad. Sí o sí se tiene que ir a la ciudad. Lo que no sabemos es si la ciudad nos va a devolver esos hijos que se van. Porque la inserción laboral acá no hay. No estamos desamparados. La tecnología está, todos tienen su teléfono celular, todos estamos comunicados con el mundo. Yo pienso que hay lugares que deben de estar peor que nosotros. Tenemos luz, tenemos agua potable por ahora. Yo nunca me iría. Yo nunca me iría. Yo me jubilaría y creo que me muero acá. Para mí es el mundo. Mi vida. Con esa palabra te digo todo. Me llevó mi señora, la tengo acá en el cementerio, y algún día estaré junto a ella.